Hola, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tener como invitado a Ramiro Marra, una persona que nos va a ayudar mucho con el tema de la bolsa, del mercado bursátil, uno de los mejores brokers, el famoso youtuber financiero. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco con él. Bueno, veo que también está Germán Marín, así que vamos a comparar los conocimientos de Germán contra los de Ramiro. Vamos a ver cómo andan. Y ahí podrán incluso discutir, plantear alternativas y demás, a ver qué es lo que piensan. Si quieren ir dejándonos consultas respecto de todo lo que sea relativo al mercado bursátil, ahí está, grande Germán, ¿cómo andás? Mi rival preferido en pádel, el más fácil que tengo. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre esto, sobre el mercado bursátil. Ya está Ramiro, así que vamos a invitarlo a participar. Hola Hola, Ramiro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Veo que a tu pelo lo trata mejor la cuarentena que al mío. ¿Qué pasó? Sí, estamos ahí, crece para todos lados. Igual quiero saber, ¿es muy fácil Germán Marín jugando al pádel? ¿Se le gana fácil? Es muy fácil, digamos. Es Ah, entonces no lo voy a jugar, entonces. puro conocimiento financiero, nada más que eso. No tiene manejo de la raqueta, entonces. No, no es lo suyo, no es lo suyo. Che, bueno. Gracias por esperarme. Tuve un día bastante movido y bueno, la intención, te comento la intención de estas charlas que vengo organizando es tratar de educar un poquito a la gente en materia financiera. Algún que otro expositor que he tenido me ha dicho, Claudio Suchovic, y me ha dicho, el argentino sabe de finanzas. Y bueno, yo eso te lo voy a preguntar a vos también. ¿Qué pensás? ¿El argentino sabe de finanzas? El argentino sabe de finanzas, pero diferente a otros países. Si vos vas a otro país y planteás lo que es la inflación, lo que es una moneda devaluándose todo el tiempo, capaz no lo podrían entender o no sabrían cómo manejarse. Imagínate si llevas una inflación del 50% a un país estabilizado como Chile, por ejemplo. No entenderían nada, no sabrían qué comprar, irían al supermercado y saldrían asustados. Nosotros en esa parte de las finanzas la tenemos muy desarrollada. Porque la mala experiencia, perdón, las malas decisiones que a veces se toman hacen que nosotros tengamos que adaptarnos a esas circunstancias. Tengamos que aprender o morir en el intento, no queda otra. Exactamente, con el tiempo vas aprendiendo. Lo feo es que uno no termina de aprender en eso que ayuda al bien colectivo, al desarrollo real de la economía. Y no a la subsistencia. Capaz, para sintetizarte esto, sería, el argentino sabe cómo subsistir financieramente, pero no sabe desarrollarse financieramente, porque tiene un montón de impedimentos. Coincido, conoce sus estrategias de defensa y hasta ahí no más, que son defenderte de la caída del valor del peso, nada más, es irte y huir al dólar, pero nada más que eso, me da la sensación, al menos a mí. Bueno, te voy a plantear una hipótesis que se dice mucho y, bueno, con la que yo no estoy de acuerdo, pero también para ver tu opinión. Dicen que la bolsa es una timba y mi opinión, a ver qué pensás vos. Es que timbear podemos timbear con cualquier cosa. Podemos cruzar un semáforo en rojo, podemos apostarle a Germán Marín que le vamos a ganar un partido de pádel. Pero también hay un montón de herramientas en la bolsa. O sea, si uno quiere timbear en la bolsa, puede, si entra sin conocimiento. Pero también si se asesora o se aprende, existen un montón de estrategias para defenderse. ¿Vos qué pensás? Bueno, yo creo que ese mito que se generó de la bolsa es una timba, se parte desde el desconocimiento que había en el pasado sobre lo que era la bolsa. La bolsa era algo muy complejo. La gente lo veía muy lejano. ¿Por qué? Porque no había herramientas de información. Y uno de los pilares donde se sostiene la bolsa y las inversiones es la información. Como la gente no tiene acceso a la información, consideraba que eso era algo que era como un juego. Como bien decís vos, o sea, todo termina siendo en algún punto una timba. Todo termina siendo un riesgo-beneficio. El tema es que a la bolsa se lo dicen de forma despectiva o de manera, digamos, para menospreciarla. Pero no tiene, al revés, la bolsa es el lugar donde vos contás con muchas más herramientas para poder tomar decisiones. Si vos querés poner un kiosco en la esquina de tu casa, tenés una información totalmente limitada sobre los riesgos que conlleva eso.
En cambio, en la bolsa tenés la posibilidad de estar mucho más informado y aparte de poder diversificar el riesgo. Y además podés confiar en aquellos que hacen las cosas mejor que vos. Quizás si te parece que Mercado Libre, por ejemplo, tiene mejor visión de negocios que vos, te basta con poder comprar unas acciones de Mercado Libre, ¿o no es así? Totalmente, totalmente. O sea, eso, creo que ese es uno de los pilares que hay que destacar de la bolsa. ¿Quién no quiere ser socio de Bill Gates? ¿Quién no quiere ser socio de Galperín, el mayor emprendedor de la Argentina? Y vos lo podés hacer. O sea, la bolsa es un lugar que democratiza, que ayuda a que todos nos involucremos en los desarrollos que ayudan a una sociedad, a un país y a la humanidad también. O sea, el tema ahí es confiar en otro que ya demostró pergaminos por haber llegado ahí. Y mientras uno desarrollaba su propia carrera profesional al mismo tiempo. Porque después está el otro mito, digamos, de que puedes vivir de la bolsa, el otro extremo, que sería, de la bolsa es una timba, están los otros que dicen, vivir de la bolsa sin trabajar. No, siempre vas a trabajar, siempre necesitas un trabajo. Bueno, ¿y te parece que a la bolsa puede entrar cualquier persona? ¿Hoy en día está dada la tecnología para que así sea? Sí, eso cambió rotundamente los últimos años. Fue un cambio muy fuerte gracias a la tecnología, gracias al acceso a ese conocimiento, a esa información que hablábamos antes, que hace que ahora todos puedan aprender fácilmente a través de una computadora. Antes el aprendizaje era de boca en boca, ni en las universidades te enseñaban de bolsa. Hoy tenés la facilidad de poder entrar en esta misma charla. Hoy estamos hablando de bolsa. Estamos generando cultura bursátil. Antes eso no era normal. Como mucho podías leer el ámbito financiero. Estoy hablando hace 20, 25 años, no estoy hablando de hace 50 años. El cambio fuerte estuvo acompañado de la misma tecnología, que nos dio acceso a mayor educación, a mayor difusión y a mayor información. ¿Te parece que es algo que deberíamos tener ya en la secundaria, algún tipo de formación previa, quizás de otras materias que me parece que en cierta medida son innecesarias? Creo que tiene que haber no educación de bolsa, porque sería quedarse corto, sino una educación financiera, desde, o sea, explicarle a la gente lo que es la inflación, explicarle lo que es el concepto de, yo creo que uno de los conceptos más importantes que hay en la economía es el concepto de lo nominal contra lo real. Si vos no entendés lo nominal contra lo real, es muy difícil que entiendas una economía como la Argentina. Y a partir de no entender la economía argentina, tampoco vas a poder entender tus finanzas personales. Con algunos conceptos de base, cualquiera puede ingresar a la bolsa de manera fácil. El colegio secundario es el que te da la base. Es el que te hace conocimiento de base para vos después ir a otro lado. O sea, ¿tendría que haber una parte de la educación financiera que hable bolsa? Sí, pero no tiene que estar el eje en la bolsa, sino en la educación financiera en términos más amplios. Ya. ¿Vos hoy sos broker de bolsa, sos broker de bulk market? ¿Es así? Sí, soy broker de bolsa. Hoy, en términos legales, antes los brokers de bolsa, en un principio llamaban agentes de bolsa, eran personas, eran individuos. Después pasaron a ser las sociedades anónimas, se llamaban sociedades de bolsa. Y después, por un cambio de ley que hubo en el 2012, creo que era 2012 o 2013, se reglamentó que los brokers de bolsa se iban a empezar a llamar agentes de liquidación y compensación. Se dejó el concepto de sociedad de bolsa, se empezó a trabajar el concepto de ALIC, pero como no es familiarizado con la gente que recién empieza, se habla más bien de broker de bolsa. De broker, o sea, que vendría a ser una especie del broker inmobiliario, corredor inmobiliario, es el que te hace las gestiones dentro de el mercado bursátil. O sea, si yo quiero abrir una cuenta comitente en el mercado bursátil, ¿tengo que hablar con vos o puedo hacerlo directamente ya solo hoy en día? O sea, te necesitas de un broker. ¿Por qué son importantes los brokers? Porque los brokers de bolsa, ¿qué generan? Generan la garantía y la liquidación. El broker de bolsa se compromete con la otra parte, que puede ser otro broker de bolsa, de que la operación se va a concertar. Y si el cliente no la concierta, si el cliente no tiene la plata, la tiene que poner el broker. Entonces, de esa manera también está garantizado el sistema. Vos decidís comprar acciones de Mercado Libre.
Las acciones liquidan en 48 horas. Si vos dentro de 48 horas no tenés la plata en la cuenta, la responsabilidad es del broker. Por eso los brokers siempre piden la plata anticipada para poder responder a lo que la gente quiere. ¿Su actividad está de alguna manera fiscalizada por la CNB, por organismos de control? Sí, estamos registrados, tenemos garantías también, hay que poner plata como garantía, hay que cumplir un montón de requisitos que a veces hacen hasta tediosa la carrera de broker de bolsa. Por la Comisión Nacional de Valores, también por la UIF, Sí, la que es todo UIF. lo que tiene con el lado de dinero, que también tiene muchas reglamentaciones, hay que controlar que todos los movimientos que haya sean legales, transparentes, conocer al cliente y después, por último, también como somos casa de cambio, tenemos una casa de cambio online, también estamos regulados por el Banco Central. Ajá. Bueno, Y después la FIP y todo lo que del resto está regulado. todo el resto, sí. Bueno, en mi caso, yo soy corredor inmobiliario, lo cual también conozco desgraciadamente todo lo que es en materia de WIF. Y sí, entiendo, te vuelven loco, estamos muy, no perseguidos, pero muy controlados, digamos, a los fines de garantizar cierta transparencia. Bueno, si leíste en los comentarios, ya empezaron a hablar del contado con liqui, a 100, del dólar a 100, y te lo voy a traer a eso. A lo que hablaste hoy diferenciar las cuestiones reales de las nominales. Te voy a contar una pequeña historia. Yo hace 5 años, Ichirola escribió un texto diciendo el dólar se va a 100 porque la gente me volvía loca. ¿Cuánto se va el dólar? ¿Cuánto se va el dólar? Mi tía todos los viernes venía. ¿Cuánto se va el dólar? Yo lo que trataba de explicar es que no es que el dólar se está yendo a ningún lugar, sino que el peso pierde valor y pierde, lo hace contra todas las mercaderías que existen, entre ellos el dólar. Digo, mira, si la inflación sigue este ritmo y fuera constante, aproximadamente para dentro de 5 años y pico, es lo que escribí en el texto, el dólar va a estar en el orden de 100. De casualidad, la inflación tuvo picos, desaceleración y aceleración, y bueno, y justamente hoy tocó los 100. Me parece interesante desarrollar los conceptos que hablabas de eso, de nominal y de real. ¿Querés explicarle un poco a la gente eso? Sí, o sea, me gusta cómo lo estás planteando porque la realidad es esa. La realidad es que todos nos basamos en a dónde se va el dólar y el dólar no se va a ningún lado. Lo que se va es el peso de última. Estamos mal acostumbrados. Nosotros hablamos del dólar cuando tendríamos que hablar del peso. El dólar no tiene problemas hoy, el dólar tampoco tantos como nos quieren hacer creer, porque por más que estemos en una crisis, Estados Unidos se termina consolidando con su moneda. Pero el mayor problema lo tenemos nosotros con el peso. El desprecio que tenemos hacia nuestra moneda. El desprecio por todos los motivos que ya conocemos. Pero hay un motivo por el cual se puede sintetizar todo eso, que es la inflación. La inflación hace que el dólar tenga que valer cada vez más para no perder valor, aunque lo termina perdiendo en términos reales. ¿Por qué en términos reales? Porque vos a la suba del dólar le tenés que descontar la inflación, para ver cuál es la suba real. Esto se genera mucho en esto que hablamos al principio de la educación financiera argentina, que tenemos que hacer todo ese análisis en términos reales cuando en otro país no es tan común darle tanta importancia a esto. Hoy que el dólar se haya ido a 100 pesos es anecdótico por el número redondo de tres cifras que a todos nos hace ruido. Es el hoy. Pero en términos económicos no tendría que representar tanto. La variable para ver no es hoy el dólar en términos nominales. Y te diría que dejaría en segundo lugar en términos reales. Lo primero que pondría hoy por delante es la brecha cambiaria. El problema que tenemos hoy es la brecha. Es la diferencia entre el dólar oficial y el dólar contado con liqui. Esa brecha es la que puede hacer que la crisis argentina se acelere demasiado. ¿Cómo te imaginas, digamos, cuáles son el camino que te imaginas que pueda generar el desenlace de esa crisis? Bueno, si vos te pones a pensar, hoy vos, o sea, el pico de cuando antes hubo cepo y teníamos esto, había sido del 50%. Romper la brecha del 50%, que es donde estamos hoy, estamos en el límite, y que esto se vaya al 80%, o sea, pongámosle que hoy estamos en 65 pesos, o sea, el 50% serían 32 pesos, 32 más 65. Estamos hablando de 98 pesos, estamos en ese rango.
El tema es si ya nos empezamos a abrir esa margen, porque ahí es cuando la gente pierde noción de todo. Porque ahí es cuando la gente dice, bueno, pero yo quiero importar todo. Yo quiero traerme todo de afuera porque está demasiado barato. Y bueno, pero ¿en qué baso mis precios? ¿En el dólar oficial, que es difícil de acceder porque te empiezan a poner límites, porque todo el mundo quiere acceder? ¿O me baso en el dólar libre, que es el contado con liqui? Y empieza a generar una distorsión y una aceleración del flujo de fondos que te termina distorsionando todo, que hace que terminemos a andar a saber dónde. Bien, es interesante. Voy a volver un poquito a lo que dijiste respecto de la importancia del valor del peso. En realidad lo que sucedió, como bien dijiste, no es que el dólar se fue a 100, sino que el peso cayó a un centavo. Acaba de perder en 20 años el 99% del valor. Podríamos decirle a la gente, y bien lo que hacías alusión respecto a la importancia en términos reales, porque el dólar también pierde valor. El dólar en los últimos 20 años, que fue el lapso en el cual el peso perdió el 99% de su valor, el dólar perdió en el orden del 20-25% de su valor, porque tiene una inflación de aproximadamente el 1% anual. Entonces, y ahí lo metemos nuevamente nos metemos con el tema de las inversiones. Si el dólar también pierde valor, ¿en qué nos podemos refugiar? Porque estamos respecto de qué pierde valor de las mercaderías. ¿En qué podemos defendernos respecto de nuestros ahorros? ¿En qué podemos? Está claro que en el peso no. No, no, por supuesto. Mirá, en primero quiero decir, digamos, de donde más afecta el tema del dólar, en primer lugar, es en nuestros ingresos. Nuestros ingresos, cuando el dólar pasa a valer un centavo, como decía vos, también bajan. Entonces nuestro trabajo se desvaloriza. ¿Se desvaloriza en qué? En comparación a otros países. Yo como broker de bolsa en Argentina gano menos que un broker de bolsa en Brasil, en Chile. Pero hago el mismo esfuerzo, le meto las mismas ganas, invierto el mismo porcentaje de lo que yo puedo ganar en desarrollar el negocio. Pero claro, empieza a haber una distorsión, entonces es mucho más difícil conectarse con el mundo o seguir el ritmo del mundo, porque el mismo mercado nos desvaloriza. Ya. Después, por eso se terminan ajustando y termina habiendo lo que llamamos un ajuste. ¿Ajuste qué es? Equilibrar eso que está mal. Ahora, yendo hacia tu pregunta, todos están con el tema de, bueno, los que tenemos pesos, ¿qué hacemos? Y ya están haciéndolo, porque por algo el dólar está con un 50% de brecha, porque están todos comprando dólares. Y si no compras dólar, ¿qué compras? Compras cualquier activo que haga que esa brecha se siga ampliando, porque es natural. Nadie te va a decir quédate en pesos. Sí, claro. Fuera de que podés conseguir un montón de tasa hoy en pesos. Pero en estas circunstancias de crisis, de aceleración de la emisión monetaria, y de que andás a ver dónde vamos a terminar parados, porque esa es la expresión que tenemos, y la cantidad de gente que va a estar preguntando, che, ¿y a cuánto se va el dólar? ¿A cuánto se va el dólar? Mirá, esa pregunta es la que genera la suba del dólar también, acompañado de las otras variables. Claro. No le quiero poner el concepto psicosis social, porque creo que es natural también de las personas protegerse ante el peso. Ahí es cuando uno empieza a buscar instrumentos de inversión que puedan salir del riesgo peso. Hoy, por suerte, en la Argentina, por ejemplo, tenemos lo que son los CDRs, empresas de afuera que cotizan acá. También tenemos, o sea, bonos en dólares que están defaulteados, a precio de default. Pero la reestructuración seguramente va a ser el mejor precio que eso. El tema es que nunca vamos a saber qué fecha va a ser la reestructuración. Pero como están a una paridad tan baja, están valuados a lo que te van a devolver a un precio tan bajo, tenés margen de ganar y aparte en dólares. Si sube el dólar, te tendrías que devolver más dólares. Claro. También las mismas empresas de acciones argentinas tendrían que actualizar su valor en dólares en algún momento. Porque su flujo en el ajuste también va a generar eso. Ajá. ¿Cuán fácil es invertir en, digamos, acciones en empresas afuera, como hablabas? Yo me quiero proteger del riesgo Argentina. Es simplemente abrir una cuenta comitente y decirte, Ramiro, me compras CDRs.
Me gusta, es un CDR Mercado Libre, Amazon, Google. Total, sí, es así como lo estás planteando. Es abrirte una cuenta como si fuera una red social cualquiera. La única diferencia es que en esta red social te piden el documento y te piden que envíes plata. La plataforma es muy sencilla, hay un montón de instructivos en YouTube. Si pueden hacerlo en Bull Market, bienvenido sea, o en cualquier otro broker. Hay un montón de maneras de invertir en la bolsa hoy. Lo bueno es que cada vez se genera una cultura de hacerlo por vos mismo. No estar llamando a alguien para que te haga la operación. Tener el poder del celular en la mano. Decir, yo de acá puedo tomar decisiones. Decisiones que van saliendo desde escuchar lo que estamos hablando, desde ver videos en YouTube, desde ver los noticieros, desde leer el diario, desde escuchar a un amigo que habla de una empresa, o desde el propio análisis que podemos hacer cualquiera de la economía. Si alguien va y dice, no, porque yo creo que el dólar va a bajar a 50 pesos, sí, mirá, capaz habrías necesitado educación financiera en el secundario, porque no va a pasar eso. Pero la mayoría entendemos hacia dónde va la economía. Es muy difícil que alguien te plantee que hoy no vamos a entrar en una crisis más profunda en términos económicos. El tema, la discusión es, ¿está descontado eso en el mercado? Y capaz sí, pues ya lo sabemos todos. ¿Te parece que la crisis es irremontable, digamos, inesquivable, por decirlo de alguna manera? ¿Inevitable? La crisis financiera ya está, es una realidad. Los bonos están a precio de default. Las empresas valen poco y nada. Pueden valer nada, sí, pueden valer nada. Pero después vuelven a valer algo. Ahora pasamos al otro tema que está totalmente relacionado, que es la economía. La economía, la macroeconomía del país y la economía de cada uno de nosotros en particular. Eso seguramente se sigue incrementando. Hoy todos nosotros fuimos un poco más pobres, porque cobramos en pesos, pero tenemos costos en dólares muchas veces. Porque cuando queremos cambiar el teléfono, eso está en dólares. Cuando queremos hacer un viaje, está en dólares. Porque hay mucho de esto que se llama bienes transables, como puede ser un iPhone, que mucha gente le gusta tener un iPhone en la Y Argentina, la tecnología y se en hace más general. difícil acceder porque tu plata vale menos. Si el dólar se sigue disparando, y va a ser más difícil comprarte el teléfono el próximo año. Capaz de esperar 2 años, 3 años, a que el ajuste y el reacomodamiento de la economía haga que vos estés ganando lo mismo que hace un chileno, que tu trabajo que hace un chileno gane lo mismo que vos, cuando ahora vas a estar ganando más. Hay que, me pareció interesante eso que dijiste y está bueno contarle a la gente que el mercado, el conocimiento financiero es uno de los elementos que más transmite riqueza de los que saben o conocen o de los que tienen hacia los que no tienen, digamos. O sea, redistribuye en favor digamos, de aquel que tiene conocimientos financieros o que tiene riqueza general. ¿Por qué se da esto? Porque la participación que tienen los pobres de peso, digamos, que es justamente el activo que está cayendo más, es más grande proporcionalmente en sus patrimonios. Entonces, cada vez que te devalúan, cada vez que aceleran la inflación y demás, a los que más le pega son a los más pobres. Entonces, creo que el conocimiento financiero se hace más necesario justamente en aquellos que menos tienen. Que quizás, si te pones a pensar, la gente dice, no, pero yo no tengo ahorro, yo todavía no gano plata. O sea, como están esperando decir, bueno, el día que yo tenga dinero, recién ahí me voy a formar. Parece que el momento de formarse es antes de tener dinero. ¿Qué te parece a vos? Totalmente, totalmente. Y hoy esto de la tecnología hace que vos puedas empezar a invertir con 1.000 pesos. ¿Vas a hacerte millonario con 1.000 pesos? No, no vas a hacerte millonario con 1.000 pesos. Millonario de plata, pero sí te vas a hacer millonario de conocimientos. Porque por haber hecho una operación por 1.000 pesos, comprar una acción, vas a tener el aprendizaje suficiente que para cuando tengas más plata, sepas qué hacer. Y aparte también te vas a sentir tentado y te vas a poner el desafío de tener más plata porque ya lo aprendiste a hacer. O sea, entonces es como si te da una pelota y pateas la pelota y la primera vez capaz la pateas y no tenés tanta fuerza. Pero como te gustó patear la pelota, vas a decir, bueno, voy a entrenar para poder jugar.
Y acá el entrenamiento tiene que ver mucho con el ahorro, es saber cómo administrar nuestras finanzas. Y lo interesante de esto, que lo agarro con la primera parte de tu pregunta, es cómo los que tenemos un excedente podemos ayudar a los que les falta. Y ese nexo, con menos intermediarios, está en el sistema bursátil. El sistema financiero, que es a través de los bancos, ya existe. Cuando vos tenés la plata en un banco, el banco de alguna manera está financiando a los que menos tienen o a los que necesitan algo para poder crecer. Crédito. El crédito de lo que le sobra a uno es lo que le sobra a uno y le falta a otro. Pero el mercado de capitales te da la posibilidad de generar ese lazo de manera más directa. Con menos Y uno me costos de dirá, bueno, pero ¿cómo transacción. hago yo? ¿Cómo? Menos costos de transacción también. Menos costo de transacción. Pero pongámonos en este escenario. Mercado Libre, empresa número uno de Argentina, emblema del emprendedurismo, emblema de lo que está sobreviviendo en este coronavirus que no sobrevive nada. Mercado Libre en un momento tuvo que ir a la bolsa a buscar plata porque era el único lugar donde podían conseguir la suficiente plata para poder seguir creciendo. Pero cuando Mercado Libre creció, no creció la fortuna de Galperín. Creció, pero crecieron otras cosas también. Una de las cosas de las fuentes de trabajo. Gracias a que la gente invierte en Mercado Libre hoy a través de la bolsa, se crean fuentes de trabajo. Ojalá muchas pymes puedan seguir accediendo al mercado de capitales, porque están accediendo a crédito más barato, como decías vos, a un menor costo de transacción, es un costo menor, y están ayudando a la sociedad. La verdad que Si hoy los totalmente. créditos, que está proponiendo el gobierno se hacen a través de la bolsa, sería mucho más operativo. El tema es que ponen los bancos en el medio. Y el banco dice, no, no, yo a este precio no estoy dispuesto. En la bolsa no hay manera. El gobierno pone la plata, la empresa va y agarra la plata. No está el intermediario en el medio. Por eso es muy importante fomentar el mercado de capitales. Porque con el mercado de capitales, con un mercado de capital desarrollado, vos podés tener un país desarrollado. Es uno de los pilares que tiene que tener un país. Coincido 100%. Es un concepto que desgraciadamente no está generalizado, pero el mercado de capitales creo que es la base del desarrollo de un país. O sea, si uno no puede, si aquellos que le sobra no tiene para prestarle a aquellos que la necesitan, o aquellos que tienen más plata que ideas no tienen más, no tienen, digamos, a quién prestársela o a prestársela a aquellos que tienen más ideas que plata. Hay un montón de proyectos que quedan truncos y las posibilidades de crecer que tiene un país, una economía, una empresa, se ven justamente truncadas. Coincido Totalmente. totalmente, totalmente. Vamos a intentar responder algunas preguntas que me parecieron interesantes. Hablaban, como estuvimos hablando, de formas de protección. Acá preguntaban por el dólar, por el oro, por los bitcoin, por el DAI. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Bueno, el tema Bitcoin y el DAI y todas las cuestiones que las criptomonedas son activos de mucho riesgo. ¿Qué quiere decir mucho riesgo? Que está asociado a volatilidad, a cambio de precios y puede estar asociado a grandes pérdidas o grandes ganancias. Todos podemos tener un amigo que haya ganado plata con los bitcoins, pero todos también podemos tener un amigo que haya perdido plata con los bitcoins. Y cuando hablo de ganar y perder, hablo de mucha. Por eso no es recomendable para los que recién empiezan que se metan en ese tipo de instrumentos, porque se están complicando la vida. Y más en un contexto como el que estamos viviendo en el mundo, donde allá la volatilidad y esos beneficios los puedes encontrar en un mercado mucho más estabilizado, históricamente como y desarrollado como es como es la bolsa y las acciones, o los bonos argentinos. El oro, hoy en la Argentina se compra a través de comprar el CEDEAR de Gold, que es una minera. Es una manera de cubrirse en escenarios de crisis. El tema que también está en la contrapartida, que es, pero si estamos en crisis, ¿no es el momento de sacar nuestros dólares que tenemos parados
para poder invertir y pensar más allá de un año, 2 años? No de ir a lo conservador, sino de ir a eso donde está la oportunidad, a eso donde quedó el precio barato. No a lo que ya sabemos que se estabilizó. Eso hubiera sido bueno hace 2, 3 meses. Hoy capaz ya es momento de sacar esos dólares y decir, este es mi momento. Me gustó eso, te voy a interrumpir porque me gustó lo que dijiste sobre gold. O sea, cuando la gente habla de comprar, piensa que el oro es una fuente de protección. No es que tiene que andar comprando una moneda de oro o un pedazo de oro y guardarlo bajo el colchón. Te basta con comprar algún activo que alguna empresa, como por ejemplo Gold, que se dedica, entiendo yo, a la extracción de oro, si pudieras ampliar ahí. Totalmente, totalmente. Ya el concepto de comprar oro, eso, o sea, el concepto también venía de que antes la gente mostraba su riqueza a partir de las joyas que tenía. Entonces nuestros abuelos y bisabuelos tenían joyas y guardaban su ahorro ahí. Y había alguien que hacía de broker de joyas, por decir de una manera. Después se trasladó a comprar oro en forma de monedas, capaz en un banco. El Banco Ciudad era uno de los bancos que más hacía ese tipo de transacciones. Pero como el costo de entrada y salida era muy caro, la brecha entre la punta de compra y la punta de venta era muy alto, también se dejó de hacer. Por eso hoy que los que invierten en oro también lo hacen a través del mercado de capitales. No tiene mucho sentido tener el oro físico. Es solamente por una cuestión psicológica si alguien lo quiere tener así. Es más, por el riesgo que conlleva tener el oro físico, es mejor venderlo y comprar oro en la bolsa. El oro en la bolsa en Argentina se puede hacer a través de un CDA. En los otros mercados se puede hacer directamente a través del commodity. ¿Gold es una empresa o es un o Barrick Gold, simplemente? sí. Ah, o sea que la Es gente una, con el. extrae oro. Entonces, como extrae oro, se entiende que el oro que extraiga y los derechos que tiene van a ir en índole al precio del oro. Y ahí es donde se puede entrar con muy poco dinero. Y como vos decías al principio, con muy poco dinero vos podés tener tu fracción de oro o tu pequeño ahorro cubierto o asociado al oro. Exacto, esa es la idea. ¿Te puedo pedir 30 segundos? Por supuesto. Porque tengo que ir al baño, perdón. Porque si no, Dale, le voy a estar tranquilo. pasando muy mal. Vos, mientras tanto, anda entreteniendo a la gente. Bueno, vamos a entretener a la gente mientras él se toma su descanso merecido. Voy a ir a respondiendo un poquito las preguntas que hay. Vamos a ver de qué se trata. Es difícil girar, pregunta Martín. Es difícil girar guita al exterior. ¿Cuánto me cuesta? Esto es una pregunta interesante. Ya la charlamos con Germán Marín y se la vamos a preguntar a Ramiro. Pero básicamente Bull Market tiene, o las empresas que se dedican a ello y que tienen sedes en otros países, tienen formas muy interesantes de mover dinero de un país a otro por una entrada y salida muy baja, de menos del 0,5%. O sea, con el 1% uno puede entrar y salir, incluso tener el dinero en la cuenta de Bull Market, por ejemplo, en el exterior, en Estados Unidos. Así que le vamos a preguntar a Ramiro un poco sobre ese tema. ¿Por qué Estoy, vuelvo. Perdón, pues si no la estaba Ramiro, pasando mal. ningún problema, ningún Así problema. estoy más relajado, pues si no me estaba muy tensionado y empecé a tomar mucha agua hoy y estoy yendo más al baño de lo que iba ayer. Va a quedar interesante en el video. Yo digo, todo esto lo grabo, todo esto lo grabo y va a quedar. No hay problema, Lo soy voy a humano, voy presentar al así, baño. como la ida al baño de Ramiro. Me preguntaba recién, hay varias consultas que hicieron. Si es costoso sacar dinero fuera del país. Una opción que nos dio Germán, que es interesante, era justamente a través de Bull Market o alguna empresa que se dedique, a que uno podía comprar activos que cotizan en el exterior y en el exterior. Digamos, venderlo y tenerlo directamente en la cuenta comitente de que tiene Bull Market en Estados Unidos. O sea, como que Exacto. técnicamente el dinero estaría allá y eso tenía un costo de creo que del orden del 0,5% sobre el capital. ¿Es así? Sí, totalmente. Eso va cambiando, esa variación. Es la diferencia entre el dólar bolsa y el contado con liqui. Hoy creo que está en el 1%. O sea, ha estado más alto. Ha estado al 3, 4%. Hoy está un precio barato sacar la plata a Estados Unidos. Es algo que se suele hacer hace mucho tiempo. Se hace con bonos. Se hace de forma muy fácil.
Lo que sí se pide es un mínimo de 10 mil dólares, no es que uno lo hace por 500 dólares, porque ahí Ajá. sí los costos incrementan mucho y no tiene Porque mucho se te van sentido. muy arriba los costos, claro. Claro, porque tenés costos Sí. fijos que no Ahí están está. cubiertos por eso. Ya. Hay muchas inmobiliarias que nos están viendo, así que ya te voy a preguntar qué opinás sobre el mercado inmobiliario y por ahí podemos hacer algún intercambio. Dice, ¿por qué es tan difícil? Pregunta Martín, ¿por qué es tan difícil invertir en Argentina? No sé si es difícil invertir en Argentina. Le cambiaría porque si no estamos basándonos en adjetivo. Es particular. Es particular porque uno se compara con países desarrollados. Uno no quiere ser un país de mitad de tabla para abajo. Lo difícil es porque uno siente que le cambian todo el tiempo las reglas de juego. Pero si te cambian todo el tiempo las reglas de juego, es que capaz la regla es la no regla. Si el presidente ayer dice que van a pagar la deuda en pesos, uno tiene que hacer el análisis propio, decir si va a pagar o no, pero también está el costo-beneficio de eso. En otro país, los bonos no pagan tanto de interés. O sea, te lo doy vuelta. Mucha gente hoy capaz está viendo su cartera disminuida por la caída de los bonos, pero los bonos argentinos pagaron mucha tasa por mucho tiempo. Ya, Si tasas que vos por son 10 años... imposibles de Si vos conseguir por 10 hoy. años recibiste, claro, si vos por 10 años recibiste una renta de más del 10% y ahora te toca perder, cuando compensás todo, te das cuenta que capaz era lo mismo que tener un bono sin riesgo. Lo interesante es saber moverse en esa curva. Decir, a ver, ¿cómo me voy de algo que tiene riesgo como Argentina porque ya gané suficiente y me voy a algo de menos riesgo? El tema es que todos somos muy ambiciosos. Entonces, cuando vos le dices a una persona, no, pero puedes ir a Estados Unidos y comprar bonos del Tesoro que pagan 0,25. No, 0,25, no me sirve eso. Y bueno, pues vivís en Argentina y estás mal acostumbrado. Y hay que entender que Estados Cuando vos Unidos aún. jamás defaultió su deuda. La Claro, Reserva y acá Federal es pega un prácticamente default nunca. cada 15 años. Y bueno, ahí está la diferencia, digamos. Porque es lo que nos cuesta lo que vos decías. A ver, inversiones en dólares para no perder inflación. Dice, bueno, ¿me conviene invertir en pesos en la bolsa o compro dólares y después invierto? Pregunta interesante para pensar el orden de los factores. Bueno, ahí hay algo muy importante. Uno no tiene que pensar tanto en la moneda, sino en el activo. Hay una confusión en si yo pongo dólares, me llevo. No, mirá, si vos lo que estás comprando no son ni dólares ni pesos, vos estás comprando un activo. Es activo. ¿En qué moneda tiene su flujo? Una empresa argentina, por ejemplo. ¿Su flujo en qué lo tiene? Y mirá, en el corto plazo lo tienen pesos, pero como sabemos que hay inflación, como sabemos que hay ajustes, tiende a seguir al dólar. Entonces, una empresa hoy que gana 100, sabemos que el año que viene a ganar 200 por inflación. Ahí tiraste una imagen ¿Te imaginas una inflación del 100%? Sí, tranquilamente puede haber una inflación del 100%. Capaz es necesaria, ¿eh? No es lo mejor. Pero capaz es necesaria para darnos cuenta que este sistema monetario no da para más. O sea, Lo cual no, es entiendo. difícil decir esto, pero es a veces son importantes los golpes para que una sociedad reaccione. O sea, el tema, la discusión acá que nadie se anima a dar es 50% de pobres por 3 meses o 35% de pobres por 5 años. ¿Se entiende? O sea, capaz llegar al 50% de pobreza nos hace reaccionar para que eso dure menos tiempo. Y que después se Volver. reacomoden las cosas. Si lo llevo a término de pobreza para que sea más shock la visión. Lo mismo pasa con el mercado. Necesitamos que las acciones valgan lo que vale ahora. Para poder formarnos más fuertes y consolidarnos. Con estos precios. Argentina ya cambió en los últimos 40 años, cinco signos monetarios, le sacamos creo que 16 ceros a la moneda ya. Y técnicamente vale un centavo de dólar el peso, así que le podríamos sacar dos ceros más. ¿Te parece que esta vez va a ser distinto? ¿Vamos a aprender con un nuevo golpe? ¿O la piña que te imaginás es mucho más fuerte que la que tuvimos en el pasado?
Es pura imaginación, como lo planteas vos. Es pura imaginación porque uno no sabe qué puede pasar en estos contextos. Uno no sabe hacia dónde vamos. Pero vamos a otro lado. Vamos a cambiar algo, va a cambiar. De la manera que lo conocemos, no puede seguir. No tenemos margen para que siga. Ya nadie quiere pesos en su billetera. Ya nadie confía en armar un negocio en la Argentina por culpa de la moneda. Yo puedo tener una idea genial que puede servir un montón en la Argentina, pero no estoy dispuesto a poner plata. ¿Por qué? Porque la plata está simbolizada en pesos. Entonces algo tiene que cambiar. Capaz le volvemos a llamar australes. Capaz le sacamos un cero a la moneda. O sea, cuando llega a 100, uno de los problemas que hay es que la gente empieza a asociar eso. 100 a 1. Dicen, hey, si le sacamos dos ceros y si volvemos al 1 a 1. Cuando a Cavallo le preguntan sobre la convertibilidad, dice que uno de los graves errores que hizo él, o no grandes errores, sino de las circunstancias que tuvo, es que él le sacó ceros a los australes y quedó 1 a 1. Pero es un tipo de cambio fijo. Capaz el tipo de cambio fijo puede ser 150 a 1. Y ahí tenés un poco más de margen. Lo que sí, este sistema monetario no da para mucho más. Claramente está totalmente distorsionado. Lo que pasa es que nadie se anima a dar la discusión por todo lo que puede conllevar en el corto plazo. Pero puede ser un beneficio para el mediano y el largo plazo. Te agrego una cuestión. Efectivamente, yo creo que no solamente la sociedad tiene que cambiar la cabeza, la política tiene que cambiar la cabeza. Necesitamos que entiendan que la emisión monetaria genera inflación y que necesitamos que aflojen y que entiendan la restricción presupuestaria. No se puede gastar toda la vida, ni un ser humano, ni una empresa, ni una institución puede gastar toda la vida más de lo que ingresa. Eso genera que se endeude y no te puedes endeudar infinitamente. Llega un punto que no te prestan más. Y cuando no te prestan más, ¿qué haces? Empezás a vender los muebles. Que ahí manoteaste cajas de AFJP, empezás a vender tus empresas, empezás a manotear cajas como las del Banco Central. Es decir, buscás por todo tu departamento, tu casa, y una vez que vendiste todo, ¿qué haces? Los gobiernos lo único que le queda, el último manotazo de ahogado es la emisión monetaria, imprimir dinero. Y como vos dijiste, bueno, genera inflación. Pero después de eso no tenemos más de dónde agarrarnos. ¿Y ahora qué Totalmente, hacemos? o sea, eso está asociado a una economía totalmente débil. Una economía débil que cuando uno se pone a profundizar desde dónde viene todo eso, viene de las mismas instituciones, sin caer en un análisis político, pero es una realidad. Las instituciones no son simplemente grandes edificios, somos nosotros mismos como individuos. Si nosotros no sabemos administrar nuestro dinero en nuestras propias casas, en nuestras propias finanzas personales, tampoco lo va a saber hacer el país. Por eso, fuera de la crítica generalizada que tenemos todos hacia la dirigencia política, tenemos que empezar a construirnos nosotros como individuos para poder aportar. Si nosotros agarramos, sacamos una tarjeta de crédito, la usamos al tope, después vivimos con el mínimo y vamos, sacamos otra tarjeta de crédito para cubrirla, estamos cometiendo un error. Porque no solamente damnifica nuestras finanzas personales, damnifica el desarrollo generalizado de la economía. Por eso que cada individuo se responsabilice del manejo de su dinero, que su dinero ¿qué viene a ser? Viene a ser la forma de simbolizar la calidad de vida que tiene o que quiere. Si yo no tengo plata en el bolsillo porque me la gasté toda la noche anterior, es porque quería vivir la vida en una noche. Si yo tengo ahorros porque me quiero comprar una casa, es porque estoy pensando en una calidad de vida más estabilizada. La noche se termina. Los cimientos de una casa para vivir, para construir una familia, continúa. ¿Qué quiero decir con esto? Que son diferentes maneras de ver la vida, pero que esas diferentes maneras, si las pensamos ordenar, ordenamos también el país. Excelente, excelente reflexión. Parte de cada uno hacer una sociedad mejor. Los Mises estaría maravillado con ese pensamiento. Sigo con las preguntas. Acá hay muchas, te hacen muchas preguntas de bonos. Ay, borré. ¿Sabes cuándo frenará la emisión monetaria en Argentina? Preguntan.
Yo creo que va a terminar con un cambio de modelo monetario. Este modelo monetario ya está crucificado. Le estamos sea, tirando cambiar la piedras moneda. nomás. ¿Te referís a Sí, cambiar la cambiar, no, moneda o no, 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 no sé la si cambiar la estructura? moneda, cambiar la forma en que se maneja. O sea, salimos de un tipo de cambio libre del 2015 al 2018 hubo un tipo de cambio libre, se empezó a hacer un tipo de cambio libre, un tipo de cambio administrado, después vino el cepo. El cepo sabemos que no va a ningún lado. O sea, en términos políticos económicos fue una mala decisión no solucionar el tema del cepo de manera inmediata. Porque el presidente tenía poder político para tomar decisiones drásticas que ayuden a la Argentina más adelante. Nos agarró el coronavirus y todo eso intensificó las no decisiones de Alberto Fernández, las malas decisiones de Mauricio Macri, las malas gestiones del kirchnerismo, todo eso conlleva que hoy tengamos una moneda que no significa nada. Ya. Hemos destruido los ahorros de los argentinos que son los que necesitamos para afrontar el coronavirus. ¿Es el momento de Exacto. comprar inmueble? Pregunta Leo Aguirre. No sé si es el momento, es un tema de precio. Si bajan de precio, sí. El tema es que el que tiene el inmueble no lo quiere bajar de precio, entonces el que tiene dólares, liquidez, no lo puede comprar. Si yo tengo que comprar un inmueble a los precios que estaban hace 3 meses, sí, mirá, no, no lo voy a comprar. Si hay alguien que baja ese precio porque entiende que el inmueble es solamente un mito que cotiza en dólares, porque es un bien no transable que está ligado a los ingresos de las personas, tendría que cotizar en cantidad de salarios promedio. O sea, ¿cuántos salarios vale este inmueble? Hoy claramente, o sea, por eso está paralizado el mercado de inmuebles, que vos estás más al tanto del tema y nos podés dar una visión, pero ¿es momento de comprar inmuebles? No, porque no te bajan el precio. Esperá que bajen los precios y ahí podés ir a comprar inmuebles. Yo creo que acabas de dar en una tecla que llevo años intentando convencer a mi sector, que el inmueble no cotiza en dólares. El dólar no es más que una referencia para transformarlo, pero es temporal. O sea, es decir, bueno, yo te pongo hoy tu inmueble vale 100 mil dólares, mañana vale 90, mañana vale 80. Nosotros en Santa Fe, por ejemplo, teníamos un mercado especificado hasta hace, te diría, 2 años antes que arrancaran las devaluaciones más violentas, que fue en el 2018 o en adelante. Nosotros los medimos, estábamos en el orden del casi 70% del mercado estaba en pesos. Eso fue cambiando. Con cada devaluación me subían aproximadamente entre un 15 y un 20% de propiedades que empezaban a publicarse en dólares versus las que estaban en pesos. Hoy estamos en más del 80% de las propiedades nominadas en dólares en Santa Fe, o sea, publicadas en dólares, lo cual implica que con cada devaluación ya no se ajusta automáticamente a su valor real, sino que necesitas llamar al propietario y convencerlo y que haga el ejercicio psicológico de entender que ahora vale menos dólares, que esa es la restricción, digamos, a la baja de los precios. Ahí está el desafío. Y te pongo un número que vos sobre lo que estuviste comentando. Hoy el mercado inmobiliario, vos me estabas hablando, hablamos de los bonos, hablamos de acciones y demás, que se pueden conseguir rentabilidades con sus riesgos en el orden de los 40% anual en dólares. Con su riesgo de que Argentina no te pague, por supuesto. Pero el mercado inmobiliario, por ejemplo, tiene una tasa del orden del 3 al 3,5 dependiendo de las ciudades. 4% en Santo Tomé, Santa Fe 3,5, Capital Federal entre el 3,5 y el 3. A eso hay que descontarle que la propiedad envejece, es decir, tenés una amortización de aproximadamente el 1,4% anual, con lo cual lo que te queda es un 1,5 antes de impuestos, después tenés que pagar la parte impositiva y demás. O sea, cuando miramos el mercado inmobiliario con una tasa de interés tan chiquita, me lleva a pensar dos cosas, y ahí es donde te meto a vos. Es un mercado tan altamente seguro que la gente confía tanto. O todavía no terminó de ajustar los precios porque demora, le falta liquidez, demora en realizarse las transacciones y más con los registros cerrados. La bolsa sigue funcionando, el mercado inmobiliario está paralizado. Totalmente, y el problema que tenemos también con el mercado inmobiliario es que hay un jugador acá que es importante, que es la persona que quiere tener su casa. Entonces necesitamos también tener liquidez en ese mercado.
porque si no hay gente que nunca va a tener su casa. Olvidémonos del que compra para tener una renta. Hablemos de la persona que necesita tener su casa para tener su techo, para tener ese orden que planteábamos. El desarrollo de un país está basado en el mercado inmobiliario, pero basado en el mercado del propietario, de la primera casa, de la persona que quiere un crédito. Cuando vos no dejás que los inmuebles tengan esa liquidez, cambiándolos a la moneda donde la gente tiene su ingreso y donde todos estén dispuestos a comprar y vender y no sentarse arriba del inmueble y no sacárselo de encima, vos lo que generás es que también crezca el crédito. Pero si vos me tenés los inmuebles en dólares, yo no puedo sacar un crédito. ¿Cuánta gente hoy está bajando su calidad de vida? En la cantidad, la calidad de las cosas que come, en un potencial viaje, y tiene inmuebles. Y dice, no, pues yo un inmueble lo voy a vender a estos precios. ¿Y para qué lo tenés? ¿Para que lo viva otro? ¿Para que cobre una renta mínima? Ahí es cuando se pierde la noción de la Argentina de los inmuebles. Es como que la gente lo quiere tocar, vivir. Las acciones son empresas que también las puedes tocar. Puedes ir a la empresa y decir, uy, estoy tocando acciones de Habana. En Argentina es un país que no tiene crédito y el mueble a nivel mundial no se compra con ahorro, se compra con un crédito. Totalmente. Y ahí la moneda, lo que veníamos, volvemos siempre al principio. ¿Cómo hacer para tener crédito en un país cuya moneda no tiene, va perdiendo valor con el paso del tiempo? Totalmente. Fíjate lo que decís del crédito comparándolo con el mercado bursátil. El mercado bursátil está la instrumentación de las cauciones. Las cauciones es poner acciones en garantías a cambio de que te den plata. ¿Cuál es el secreto ahí? La liquidez. Como es un mercado líquido, vos podés pedir plata prestada a cambio de hipotecar acciones por un día. Es maravilloso. Eso, o sea, ¿por qué? Porque vos tenés compra y venta. Como tenés mucha compra y venta y si tenés un precio y no tenés márgenes grandes entre la compra y la venta, o sea, si alguien quiere comprar a 100 pesos, vende a 100 pesos con 50 centavos. En el mercado inmobiliario se achica esa liquidez porque el spread, la diferencia entre los precios es muy amplia. Alguien está dispuesto a pagar 30 mil dólares por un inmueble y otro lo vende a 60 mil. No, mirá, Listo. nunca se ha concertado la operación, pero también le saca la posibilidad del crédito. Más los costos de transacción, que sin crédito, te digo, rondan el 8% de un inmueble. O sea, Aparte, pero ahí no me quiero meter porque es tu negocio, entonces es no quiero terrible. hablar de las comisiones. No, pero las comisiones tienen, por supuesto, su peso, pero además, incluso entre particulares, cuando uno cada vez están más grabado la compraventa de Totalmente, inmuebles, aparte, sí. la intervenciones que hay de los registros, la parte de notarial y demás, tiene tanto costo que se vuelve, bueno, contribuye a que sea poco dinámico y poco El desarrollado. costo, pará, hay un costo que nunca se habla y pasa. Gente que tiene pesos y compra dólares para comprarse un inmueble en dólares. Vos cuando estás comprando esos dólares, tenés un costo aproximadamente de un 2,5, un 4%. ¿Tenés O sea, otro un costo costo más? financiero que no lo ves, pero está. Porque vos tenés que poner dos billetes, pero a vos la plata te entra en pesos. Pero cuando te pasás a dólares ya estás pagando un costo. Ya estás pagando un costo. Totalmente. Lo que pasa es que hoy con la inflación que hay, decís, si me demoro, que una escritura demora entre 20 y 30 días, mínimo. Si me Totalmente. demoro un mes, la inflación me comió ese spread. Es otra discusión, totalmente, sí. Totalmente. Mira, te hago la última pregunta porque Instagram te da una hora, después se corta. La verdad que me encantó la charla. Pablo Weinman, mi socio, me dice, ¿qué acciones y bonos recomendás para invertir de acá a 2 o 3 años? Mirá, hizo la pregunta que hizo, tenés un buen socio. ¿Sabes por qué tenés un buen socio? Porque agregó un concepto. 2, 3 años. La equivocación de la gente es preguntar, ¿qué acción me recomendás para la próxima semana, para mañana? Pero nadie te pregunta 2, 3 años. Y el secreto está ahí. El secreto del mercado está en verlo en 2, 3 años. Y ahí es cuando empezás a ver oportunidades de empresas que están muy baratas, como por ejemplo Bima, la bolsa. La bolsa seguramente va a seguir aumentando el volumen por todo lo que hablamos al principio de esta charla. Entonces su flujo va a ser mayor. Ahí ya tenés una empresa. Podés ver una empresa como en Estados Unidos o en Argentina. En Argentina, Mercado Libre, en Latinoamérica. En Estados Unidos, Amazon. El comercio electrónico
claramente sale fortalecido de esta crisis. La gente va a tender a comprar más cosas y va a haber menos desarrollo de otro tipo de comercios porque todo se va a posicionar sobre estas grandes empresas, sobre todo grandes monstruos. Uno en Latinoamérica, otro a nivel norteamericano, por decirlo de alguna manera. Después, o sea, tenés en el tema de los bonos, tenés una posibilidad que si tenés tiempo, también es histórica, porque tenés unos bonos cotizando una paridad tan baja que la reestructuración no puede ser tan mala como lo que está cotizando. El tema es saber cuándo. Si va a tardar 6 meses o un año. Pero tampoco la Argentina puede ofrecer algo tan malo, porque si la Argentina ofrece algo tan malo, después no puede entrar al mercado de crédito. Entonces aparecen oportunidades acá que lo que tenemos que hacer es estar atentos y estar tranquilos y con paz. Y no que no nos gane la ansiedad ni el miedo. Es fundamental, porque tenemos que poner la cabeza fría en estos momentos, no es fácil, pero es fundamental. Te voy a hacer la última pregunta y ya con esto se me acaba el tiempo de la transmisión y espero que la podamos repetir. Para contactarte a vos, para encontrarte en tus canales, para hacerse una cuenta en Bull Market, quizás, no sé si vos estás trabajando ahí, con lo cual entiendo que si quisiera hacerme una cuenta con vos, podría hacerlo. Totalmente, ahí como quiera mis redes sociales, Ramiro Marra, se responde en el 95% de los mensajes, al 5% lo discrimino por falta de tiempo. No, a veces pasa que entre tantos mensajes a veces me como alguno, pero si me reenvían termino contestando. Estoy recibiendo 500 mensajes por día, o sea, a veces me vuelvo loco respondiendo y es complicado. Pero lo que le propongo a la gente es que también fuera de seguirme a mí, que sigan cuentas, que te sigan a vos, que se sumen a los grupos de Facebook, que traten de sumarse a algún grupo de WhatsApp, que traten de tener Twitter, que traten de leer los diarios. Si uno no entiende que esto es comunidad y entre la comunidad terminamos haciendo el mercado, no vamos a ningún lado. Esto no es para pocos, esto es para muchos. Cuanto más seamos en el mercado, mejor va a funcionar. Y no tenemos que seguir una sola visión. Si yo creo que el dólar se va a 150 y vos crees que se va a los 200, eso es lo que construye el mercado. El mercado no lo construye que todos pensemos igual. Excelente. Bueno, Ramiro, te agradezco muchísimo por tu tiempo, te felicito por el éxito que ha tenido tu canal y tu carrera últimamente, que ha explotado, y espero que podamos hacer en el futuro repetir esta charla que ha sido más que interesante. Muchas gracias, salió todo muy bueno. Gracias a vos. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los que estuvieron prestando. Vuelvo al baño, me voy al baño apenas corto.